En entrevista para un programa de televisión, la actriz Yolanda Ventura reveló que la falta de comunicación fue la causa de su divorcio de su primer esposo, Alejandro Aragón, y no un tercero en discordia como se había rumorado. Los actores Luis Manuel Ávila y Miguel Pérez, quienes formarán parte de la serie La Familia Peluche, negaron que hayan tenido conflictos con Eugenio Derbez para que les diera permiso de usar sus personajes de Junior y Ludoviquito en sus shows. A raíz del escándalo en el que se vio envuelto su esposo Leo Clerc, tras haber sido acusado de malos manejos empresariales, Gretel Valdés, además de ayudar a su marido con una fuerte cantidad de dinero, se sinceró con sus seguidores y aseguró que pese a la difícil situación, tanto ella como su pareja se encuentran optimistas. Luego de su apresurado enlace matrimonial, la hija del Potrillo, Camila Fernández, avivó los rumores de un embarazo. Y es que la joven reapareció en redes con una fotografía donde usó una guitarra para taparse el vientre, lo que muchos interpretaron como si se tratara de esconder su pancita. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.